al Club Chiquipanda. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tengo dos noticias para vosotros, una buena y la otra mala. La mala es que hoy es el último programa del Club Chiquipanda de la temporada, pero la buena es que al final del programa voy a dar los nombres de los ganadores que se van a ir hasta Sendaviva, así que todo el mundo atento. Bueno, y hoy, aunque sea nuestro último programa, también vamos a enseñaros la visita a un colegio, concretamente al colegio La Compasión Escolapios de Pamplona. Estos chicos preparan en su colegio un informativo pues muy parecido a los que hacemos aquí en la tele. Sí, sí, de verdad, súper parecido. ¿Queréis ver cómo lo hacen? Pues mirad este vídeo. ¿Sabíais que en nuestra clase hacemos informativos? ¡Vamos a ver algunos! Nosotros estamos preparando el próximo informativo del cole. ¿Que hacéis un informativo en el cole? Sí. Oye, ¿y esto cómo va? Porque tiene que ser difícil, ¿no? Pues hacemos grupos y pues cada grupo hace una sección. Pero qué concentrado estás, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Ibai. Ibai, ¿qué estás haciendo exactamente? En este caso estamos haciendo la sección de Nacional y para sacar las noticias de Nacional pues buscamos los periódicos, la sección de Nacional. Y claro, no es tal cual la noticia, la tenéis como que reescribir para el informativo, ¿sí o no? Buscamos las 6 W y luego las resumimos. Pero un momento, ¿qué es eso de las 6 W? Pues el qué, por qué ha pasado, qué ha pasado, quién lo ha hecho, cuándo ha sido, cómo ha sido y no me acuerdo de la otra. ¿Nos has olvidado alguna o qué? No sé. Eres una de las chicas del tiempo. Sí, en euskera, el tiempo en euskera. Cuéntanos, ¿cómo preparáis esta sección? Pues primero miramos en el periódico la sección del tiempo y hicimos como unos papeles de ahí. Por ejemplo, si te toca Navarra, pues hicimos un papel de Navarra y si pone que va a hacer un rayo, pues lo colocamos en abajo, un rayo. ¿Es difícil esto de dar el tiempo? No, pero te lo tienes que preparar bien. ¿Y cuesta o no cuesta prepararse? Pues sí, porque tienes que repasarlo para leerlo bien y que no te equivoques. Ahora estamos con el chico de los deportes del informativo de este colegio. Hola, Eric. Hola. Los deportes se tratan, un poco nos lo inventamos y, bueno, pues, por ejemplo, nos inventamos las noticias y las decimos, nos graban y detrás nos ponen papeles, entonces los decimos. ¿Y cuál es la noticia que más te ha gustado dar en deportes? La que has dicho, vaya notición. La de fútbol. ¿Cuál? Que se han realizado diferentes torneos en la Rochapea y de fútbol ha ganado la Rochapea. Y el pichichi ha sido Sergio Gil. Pues ya habéis visto cómo estos chicos preparan su informativo. ¿Queréis ver el resultado final? Pues atentos, mirad. Esta es la noticia escolar de hoy, la Camiñada. El pasado 29 de marzo se celebró la 17ª Camiñada. Se celebra todos los años para ayudar a personas necesitadas. Todo el dinero recaudado va para aquellos países que más lo necesitan, como por ejemplo la India, Camerún y muchos más. Las personas que reciben estas ayudas se sienten muy felices gracias al dinero que se consiguió, porque les permite poder ir al colegio, tener un lugar para estudiar. Todos los miembros del colegio nos sentimos muy felices por lo que hemos conseguido. El día 9 de abril, los alumnos de sexto de primaria de La Compasión realizaron una feria de ciencias en el trastevere para los alumnos de quinto de primaria. Los experimentos trataban sobre la luz, el sonido, la magia, las estaciones, los eclipses, etc. También había experimentos que no tenían nada que ver con el tema. El tiempo de esta semana será en el noroeste de la península chubascos débiles, cielos nubosos a muy nubosos, con probabilidad de moderadas lluvias en el interior, posibilidad de tormentas ocasionales, temperaturas mínimas en
temperaturas mínimas sin cambios, un ligero descenso y máximas sin cambios. ¡Somos el Club Chiquibanda! Alucinada, me he quedado con cómo estos chicos preparan y graban un informativo y todo esto sin estudiar periodismo. ¡Unos genios! Que habéis alucinado, ¿eh?, con el informativo que hacen estos chicos del colegio La Compasión Escolapios. Yo la verdad es que cuando estuve allí con ellos pasé un rato muy, pero que muy divertido. Bueno, y ahora, como siempre, después de la visita a uno de vuestros colegios, toca Chiqui News. ¿Alguna vez os habéis preguntado, chicos, cómo será la vida de un espía? Yo creo que tiene que ser muy, pero que muy emocionante, ¿eh? A ver lo que dicen los chicos del colegio Irabia Izaga. Con un jefe que le manda a quién tiene que espiar, a dónde se tiene que ir para espiar. Por ejemplo, un niño quiere saber lo que están diciendo sus padres. Dejan un poco abierta la puerta y dicen: me voy a esconder. Vamos a esconder y vamos a espiar a la gente. A ver qué dicen tus padres. No tengo ni la menor idea. O como la novia de Gru 2, mi villano favorito. Mi villano favorito. Eso es lo que te gusta, hombre. En una película que yo vi, pues había dos espías que se escondían en una juguetería para robar dinero en unas casitas de mentira y a la noche luego salían y robaban. A mí mi padre me cuenta muchas historias de espías, porque sabe mucho. Nora, ¿cuáles espías pueden ser buenos? Algunos y otros malos. De la guerra y que salen ahí ninjas y que los ninjas tienen que asesinar a gente. Vive en silencio. Tiene todo negro, tiene un palo. Invisible. A la gente mala, como no nos ve, le pegamos puñetazos. Salir por la noche y jugar al fútbol invisible. Si alguien se está duchando, entro. Si tengo ganas de hacer pis, pues entro y hago. Como no bebe nadie. Yo me divertiría mucho haciendo travesuras. Le hacemos la zancadilla y él se cae de cabeza. No te pases, ¿sí, Alba? Yo darle un susto a las personas que menos quiero. Iría a la cocina, me subiría a un banquete, cogería la caja de chuches y me comería. Les dices que te puedes hacer invisible, ellos se ríen. Tú te haces invisible, vas, corres, vas detrás suya y ¡pum! Le pegas una patada con todas tus fuerzas. Yo me colaría en un partido. Yo haría a la casa de mis cantantes favoritos, que son One Direction. Ya sé, pues mira, mi mejor amiga. Ir a cumpleaños que no me han invitado. ¡Atención todo el mundo! Porque voy a daros la última recomendación de esta temporada del Club Chiquipanda. Vamos a hablaros de una página web en la que podréis encontrar un montón de juegos. Juegos a los que podréis jugar pues, cualquier día y a cualquier hora. Simplemente tenéis que coger un ordenador y meteros en esta página web que os vamos a explicar ahora, dentro vídeo. Hoy os recomendamos una página web donde podréis jugar a todo lo que os imaginéis. Juegos.com lleva hasta vuestro ordenador, móvil o tablet, cientos de aventuras, retos, mascotas o acertijos para que disfrutéis de ellos en cualquier lugar y momento. En esta página web podréis jugar, por ejemplo, a animar este delfín y conseguir con él todos los retos que os plantean. Tendréis, por ejemplo, que tocar los balones o pasar a través de los aros que cuelguen los adiestradores. Podréis encontrar fácilmente el juego que más os guste, ya que están divididos por temas. Y
otras cosas, también podréis probar juegos con los que disfrutaban ya vuestros padres, como Mario y sus cientos de aventuras. Mil y una formas de divertirse en cualquier sitio con la página web juegos.com. Chicos, ya sabéis, juegos.com. En esta web vais a encontrar tantos juegos como queráis para pasároslo bien este verano. Y ahora, pues voy a enseñaros el dibujo ganador de esta semana. Es esta obra de arte que tengo en las manos. Nos la ha hecho Arian, de tan solo 6 añitos. Arian, nos ha encantado tu dibujo. ¡Enhorabuena! Te llevas ese juguete de Toy Planet Juguetería Seregui que os enseñábamos la semana pasada. Y os recuerdo, como todas las semanas, que en Toy Planet Juguetes Seregui podréis encontrar todos los juguetes que os imaginéis. Todo lo que necesitáis para pasarlo bien este verano en la playa, en la piscina, donde sea, lo encontraréis allí, en Toy Planet Juguetes Seregui. Y esta semana, pues me voy a pediros que me enviéis dibujos como he hecho todas estas semanas atrás, chicos, porque como es el último programa de la temporada del Club Chiquipanda, pues ya no hay más concursos. Pero no pasa nada, os invito a que sigáis dibujando todo este verano y así podáis practicar para, quién sabe, futuros concursos en el Club Chiquipanda. Y ahora nosotros nos vamos a ir, nada, un segundo a publicidad. Pero ahora mismo vuelvo. Yo me voy a quedar pues, un poquito viendo este dibujo que la verdad es que me parece que está muy, pero que muy chulo, ¿eh? Pues ya estamos de vuelta, chicos. Ha sido nada, ¿eh? Unos minutos de publicidad, pero ya estamos aquí otra vez con vosotros. Seguro que muchos de los que nos estáis viendo en casa vais a aprovechar el verano para estudiar un poquito de inglés, que es muy importante saber inglés, chicos, ¿eh? Nosotros ahora nos vamos a ir con nuestra teacher Claudia. Nos va a enseñar un poco de inglés, así que todo el mundo atento a ver si somos capaces de quedarnos con algo. Hola, soy Claudia, soy teacher de Kids and Us y hoy os presentamos una actividad de los campamentos de verano, story time. Dan was a young boy, a cool boy who liked playing games outside. He saw a large twig and picked it up. Then he started using it as a plane. He flew his plane around for ages and then realized he had flown it a long way away from the town. And now he was lost. He was lost. Where was he? He sat there for a while thinking. Then he heard a noise. He hid behind a tree. He climbed up a tree and watched. Under Dan's tree was a family of Indians on their horses. He climbed down from the tree and followed the family of Indians. They wore different things and spoke a different language, but they seemed normal. Then suddenly, out of nowhere, an Indian boy appeared. The Indian seemed friendly. Hello, said Dan. The Indian boy pulled a funny face and said, how? Then Dan pulled a funny face. Neither of them understood what the other one had said because they spoke different languages. The two boys went into the woods. The Indian boy showed Dan his tree house, his bow and arrow, and his raft on the river. And they played together all the afternoon. Then Dan remembered his mom and dad. Oh, and he felt really sad.
The Indian boy showed Dad the river and then picked up a stick and drew a map in the sand. He drew the river, the wood, some fields, and then houses. Dan smiled as he realized that the Indian boy was showing him the way home. He had drawn a map to Triple Creek. Dan said thank you to the Indian boy and then hugged him. Dan ran all the way back home, remembering the map that the Indian boy had drawn in the sand. He found Triple Creek and his mom and his dad and hugged them tightly and smiled, knowing he had made a new friend. ¿Qué, chicos? ¿Os ha gustado el cuento que nos ha contado Claudia de Kitsanás, eh? Muchas gracias, Claudia, desde aquí. Y ahora toca otra vez Chiqui News. ¿Alguna vez, chicos, os habéis preguntado cuál es el cantante favorito de vuestros padres? Voy a pensar cuál es el cantante favorito de los míos mientras vemos a estas Chiqui News. Quedaban los amigos a veces y se conocieron muy bien, se hacían bromas y se reían y un día dijo mi madre que a ver si quedaban. Nerea le presentó a mi madre mi padre que también era amigo de Nerea y se casaron. Quedaron en el bar y ya se casaron. El mío se conoció en Obanos, que yo vivo ahí. Supongo que en la universidad. Mi madre, pues me alegró su legarda y entonces pues mi madre llegó al pueblo y vio a mi padre con un cuchillo con sangre y un conejo muerto. Y entonces se fueron conociendo y se casaron. Mis padres se conocieron en la universidad y le dijo mi padre a mi madre, ¿puedes casarte conmigo? Y le dijo que sí. Y me contaron en una fiesta o algo así. No me acuerdo en qué día porque yo todavía no nací. Mi padre y mi madre iban a la misma fábrica y entonces se conocieron allá. Primero mi padre le dijo lo que le tenía que decir y después ya se casaron. Todavía no me lo han dicho. Se casaron y vivieron felices con nosotros. A mi madre le gusta mucho Pablo Alborán, David Bisbal. Solo me sé uno que le gusta mucho. Silvia Rodríguez, Pablo Alborán. Mi padre pone siempre cosas del rock. Las que ponga en la radio. Mi padre en el cole de Irabia es cantante y tiene un grupo de música. A mi tía le encantan los Beatles. A mí la clásica no me gusta. Nos tapamos los oídos. Porque me parece de bebés. Y me dejan poner a veces lo que yo quiera. Atención, chicos, porque ha llegado el momento que os anunciaba al principio del programa. Vamos a dar el nombre de los tres ganadores de esas entradas infantiles dobles para ir hasta Senda Viva. Ahora que estáis de vacaciones, que hace bueno, que es veranito, seguro que a muchos os apetece iros hasta allí, hasta Senda Viva. A ver, voy a recordar el acertijo que os poníamos la semana pasada. Tengo un reloj y no me lo puedo poner. ¿Por qué? La verdad es que creo que habéis acertado todos los que nos habéis escrito. No me lo puedo poner porque el reloj es de pared. Claro que sí, chicos. Y los ganadores son Iker, Juan y Mar. Chicos, enhorabuena a los tres. Os vais a ir hasta Senda Viva el día que queráis este verano. Enhorabuena y que lo paséis muy bien allí. Y ahora ha llegado el momento de despedirnos, chicos. Último programa del Club Chiquipanda de la temporada que termina aquí. Yo os deseo a todos que paséis un muy, pero que muy buen verano, chicos. Y nada, os mando un beso muy grande y muchas gracias por habernos acompañado durante todos estos Club Chiquipanda. ¡Nos vemos! ¡Adiós!